Nunca contestaste. Estaba preocupado. No quería nada. No hablemos de los problemas de hoy. Ya lo hicimos demasiado. Entonces cuéntame. ¿Tú cómo estás? ¿Qué ha pasado con esa mujer, la diseñadora? Está perdida. No sé nada. ¿En serio? ¿Qué pasa con tu situación sentimental? Bueno, Nazli, hay dos tipos de hombres en mi vida. Los ricos y apuestos sin cerebro por un lado, y por otro lado los ricos y apuestos, pero con cerebro. Según yo, existen dos tipos de mujeres. Las que me ven como un fruto asegurado y solo quieren dinero, y las que solo trabajan. Nazli, no permito que los pobres entren en mi vida. Ya tengo suficientes familiares y amigos pobres. Escucha, hay otra alternativa. Ni muy ricos, ni muy pobres, de clase media, con cerebro. No, no, esos son muy peligrosos, Nazli. Les puede ir bien, pero si de pronto hay una crisis económica, todo desaparece y vuelves a estar entre los pobres. Espero que nunca pase. A ellas las encuentras una o dos veces en tu vida. Después desaparecen, sin dejar rastro alguno. Ella es del segundo tipo. Nazli, ya sé cuál fue mi error. Encontré a un hombre rico, apuesto e inteligente, pero como parezco una mujer elegante, pensó que yo también era rica y no le dije nada para no romperle el corazón. Ay, mi buena y noble amiga. Eres una mujer tan generosa. ¿Tuviste que mentirle en Gin para no romperle el corazón, Fatos? Por desgracia, es verdad. Mi destino y mi suerte no me están ayudando en nada. Basta, ya. Vamos a dormir. Ya no quiero escucharte. Anda. ¡Ah, oh, qué desafortunada soy! Tengo tantos problemas. No me das lástima, así que no te quejes. Mejor limpia un poco. ¡Mi destino es sufrir! Buenos días. Buenos días. Te escribí los platillos que quiero para toda la semana. Mañana Iqbal te va a enviar la lista. Y alguien vendrá a hacer la limpieza, así que no tendrás que hacerlo. Muchas gracias, estoy bien. ¿Y tú? Igualmente, que tengas un lindo día. Muy bien, les pedí que vinieran aquí porque el departamento legal les hizo llegar el documento sobre la transferencia que se hizo de parte del señor Demir a la señora Demet. El señor Demir no agregó ninguna especificación. No era un documento clasificado, pero lo mantuvimos de manera confidencial como todo lo demás. Como dice el señor Homer, la confidencialidad es algo muy importante para nosotros. Por favor, no lo malentiendan. No lo estamos acusando, pero tenemos que encontrar esa filtración. Tal vez el señor Demir se lo mostró o incluso se lo pudo haber enviado a una o varias personas. Es importante que nos informen si descubren cualquier cosa. Muchas gracias por todo. Con permiso. Creo que estamos muy tristes y ya contagiamos a los demás. Señor Ferit, yo voy a continuar con la investigación, no se preocupe. Y usted debe también intentar recordar. Es decir, tal vez la señora Zeynep o el señor Demir le hayan enviado ese documento a otra persona. ¿Tiene alguna idea a quién lo pudieron enviar? No, no voy a ir. Hazlo tú, no puedo levantarme. No, no quiero ir, Gamse. ¿Qué piensas hacer? Me quedaré en casa. Nos vemos mañana. ¿Podemos ir a esa cafetería a la que te habló Aileen? No te conformas con nada. Deberías agradecerme. Ahora tienes a una amiga rica. No vengo todos los días. Ah, bueno. No le dije nada al señor Engin. De cualquier forma, no es mi deber. Señor Tariq, de verdad no lo hice con mala intención. Él me malentendió desde el principio y no pude aclarar la situación después. Eso es todo. Le prometo que le diré la verdad muy pronto. Sí, está bien. Como le dije, no es asunto mío. Muchas gracias. ¿Quiere un poco? Sí, claro.
Disculpe, ¿nos puede traer agua mineral y yogur? Sí, señorita. Le ofrecí eso al señor Engin y le gustó. ¿Sí? Sin embargo, la bebida preferida del señor Engin es el jugo de frutas. Últimamente no come demasiado. Casi nunca come después de las 7 de la tarde. Si llegan a encontrarse nuevamente, la recomendación que puedo hacerle es que lo cite más temprano. Y también que le sugiera ir a un lugar en el que haya ensaladas. Está bien, lo tendré en cuenta. Además, no tiene que preocuparse por los precios. El señor Engin nunca permitiría que una mujer pague la cuenta. Puede llevarla donde usted desee. Entiendo. ¿Quiere probarlo ahora? Claro. ¿Así? ¿Es suficiente? Eso es. ¿Listo? Sí, ya. Mézclelo. Salud. Salud. Nos vemos. Hasta luego. Buenas tardes. Hola. ¿Señorita Nazli? Sí, soy yo. La señora Demet desea hablar con usted. Yo no tengo nada que hablar con la señora Demet. Pero se trata de Bulut. ¿Señor? El señor Ferit está aquí. Quiere verlo ahora. ¿Ferit Aslan? Vaya, es así que es una sorpresa. Hazlo pasar. Ah, Bekir, que espere un poco. Dile que ahora estoy muy ocupado revisando algo. Un proyecto muy, muy importante. ¡Oh! Mira quién está aquí. Ferit Aslan. Qué gusto verte. Qué sorpresa. ¿Qué haces aquí? Debe ser algo muy importante. Vine a hablar lo que no quise decirte en tu casa. ¿Ya te diste cuenta? Nos vemos con mucha frecuencia, como en los viejos tiempos. Anda, siéntate. Así es. Empezaste con tus juegos sucios de nuevo. Quieres molestarme a mí y a mi familia, a costa de la vida de un niño inocente. Ferit, en realidad yo... Disfruta tu pequeña victoria, Hakan. Pero pagarás muy caro lo que hiciste. Y no solo vas a pagar las cosas que has hecho, sino las que planeas hacer. De eso puedes estar muy seguro. Buen día, Nazli. Por favor, siéntate. Gracias. ¿Quieres beber algo? No, ahora no, muchas gracias. Bien. Nazli, te pedí que vinieras porque tengo una oferta de trabajo para ti. Quiero que Bulut tenga una nueva vida, pero sin cambiar demasiado lo que ha vivido. Por eso quiero que vengas a trabajar con nosotros. Señora, es tarde para que la vida de Bulut sea como fue antes. Todos deseamos el bienestar de Bulut, ¿no es así? Eso espero. Que de verdad todos busquemos la felicidad de Bulut. Y es por eso que quiero que trabajes aquí. Veo que Bulut te quiere mucho. Siempre está hablando de ti. Y sé que tú también lo quieres. Señora, soy cocinera. Eso es lo que estudié. Quiero mucho a Bulut. He hecho todo lo que he podido para hacerlo feliz. Pero este no es mi trabajo. Me quedé con él para ayudarlo. Y creo que esta situación aún no se ha definido, señora. Nazli, no tienes que responderme ahora. Piénsalo y hablamos de nuevo mañana, ¿está bien? ¿Quieres ver a Bulut? Se pondrá feliz. Claro que sí. ¡Qué bien! Ah, también vino Denis. Ahora nos visita todos los días. Pero ¿qué caso tiene? Él va a continuar con su propia vida. ¿Cómo estás, Nazli? Bien, ¿y tú? Bien. Dentro de lo posible. Entonces, es mejor que vayamos a ver a Bulut. Acompáñenme. Me han dicho que me deshaga de esos maniquíes de plástico y que trabaje con modelos de verdad que ahora son los íconos de la cirugía plástica. Ah,
llamando a Engin. ¿Fatos? Hola, Engin. ¿Cómo estás? Ay, muy ocupada. No he podido descansar en días. He trabajado tanto que ya hasta me duelen los dedos de tanto dibujar. Lamento no haberte podido llamar antes. Tendrás que compensarlo entonces. Decir que lo lamentas no es suficiente. Así que voy a invitarte a cenar. Muy bien. Estoy dispuesta a pagar. Debes hacerlo. De lo contrario, te cobraré intereses. ¿Estás libre hoy? Es posible. Pero podemos vernos un poco más temprano de lo habitual. Intento no comer nada después de las 7 de la tarde. Perfecto. Yo también prefiero esa hora. Tú eliges el lugar. Vamos a algún sitio donde podamos comer una buena ensalada. Algo ligero. Y que haya jugos de frutas frescas. Yo estaba pensando lo mismo. ¿Acaso somos almas gemelas? Muy bien, te enviaré un mensaje más tarde. De acuerdo, nos vemos. Hasta luego. ¡Vamos, sigue avanzando! ¡Vamos, vamos! ¡Anda, sé que puedes hacerlo! ¡Ten mucho cuidado! ¡Nazli! ¡Hola! ¡Tío, tú también viniste! ¡Hola, campeón! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Nazli, me compraron una televisión nueva e increíble. La pantalla es enorme y también quería otro juego de video. ¡Ja! Y me lo regalaron. ¡No me digas! ¡Qué bien! También tienen DVDs educativos en la biblioteca y documentales que son apropiados para su edad, pero aún no hemos visto ninguno. Bueno, estamos tratando de acostumbrarnos a nuestra nueva vida. Nazli, no me gusta leer cuando estoy solo aquí. ¿Y por qué no, cariño? Leer contigo es mucho más divertido. Cambias la voz cuando lo haces. Nazli, te extraño mucho. Yo igual. Oh. ¿Por qué no leemos algo ahora, Bulu? Sí, está bien. Y tal vez tu tío pueda acompañarnos a leer igual. ¡Claro! ¿Y los libros? Están ahí. Tú vas a dirigirme. Cerraré los ojos. Está bien. Abajo. ¿Por dónde? Oye, tío, ¿qué haces? No, eso es un camión. No son los libros. Están más abajo. Qué bien se portó ese chofer. Cualquier otra persona le hubiera contado todo de inmediato. Eso es cierto, Azuman. ¿Y a dónde irán esta noche? ¿A un restaurante romántico? No nos veremos en la noche, sino en la tarde. Él no come nada después de las 7 de la tarde, me lo dijo Tarik. Bueno, de verdad le agradas. Esconde tus mentiras y te da información sobre Engin. Es casi como si fuera un ángel. Así es, un ángel. Y dime, Fatos, ¿le vas a contar toda la verdad a Engin hoy? Azuman, ¿por qué iba a hacer eso? Acabamos de conocernos. Primero nos tratamos y cuando se enamore de mí, entonces le cuento todo. Está bien, espero que no sea demasiado tarde. Azuman, ¿me das esos aretes? ¿Los más grandes? Ajá. Pero no se ven muy elegantes. Se verán mejor. Dámelos, por favor. Y los pequeños ratones vivieron felices para siempre. ¡Sí! Como acordamos, me dirás por teléfono la parte que hayas leído solo. Está bien. Pero si yo hago eso, entonces tú me contarás un cuento todas las noches. Aunque no te pediré que me leas un cuento muy largo. ¿Me estás chantajeando? Debo irme. Déjame darte un beso. Volveré pronto. Está bien. ¡Oye! Nazli vino y te olvidaste de mí. Yo también me voy. Despídete. Es verdad, tío. Nos vemos. Nazli, hay una lámpara en mi habitación que ilumina el techo con estrellas. Y me cuesta mucho dormir sin ella. La próxima vez que vengas, ¿me la traes, por favor? Ay, pero cariño.
¿Por qué no me habías dicho? Te compraré otra igual. Pero yo quiero la mía. Bulut, yo te la traigo, no te preocupes. Está bien, tío. Nos vemos. Adiós. Perfecto, ¿en dónde me quedé? ¿De qué lámpara habla? No entiendo. Su madre se la compró. Está en su habitación. Solían hablar por las noches mientras veían las estrellas en el techo. Debe extrañarla mucho. Bueno, pues yo podría ir, es decir, a la casa de mi hermano y Zeynep. No voy desde el accidente, no he podido. Es difícil. Ferit se hizo cargo de todo. Está como la dejaron. Oye, ¿quieres ir conmigo? Sí, por supuesto. De cualquier forma debo ir. Pero así no estaré solo. Hemos conversado de todo. Hablamos del clima, hablamos del mar, hasta del sol. Hemos tocado todos los temas. Pero no hemos hablado de tu trabajo. Podemos hacerlo ahora. Primero yo diseño la ropa y después las costureras en el taller la fabrican. No es algo muy interesante, no quiero aburrirte con eso. La última vez olvidé preguntarte, ¿dónde está tu taller y el nombre de tu marca? Creí que habías pensado que no me interesaba tu trabajo y por eso no me habías hablado. Claro que no, prefiero no hablar de mi trabajo. Como te dije, no quiero aburrirte con esos temas. Eso es imposible. Lo que quiero saber es más sobre ti. Estoy ansioso por escucharte. Bueno, mi marca es reciente. Ahora estoy intentando promocionar mi línea de ropa. Creo que tengo una buena colección, pero necesito que algunas celebridades usen mis diseños para que se den a conocer. Bueno, me gustaría contactar a algunas cantantes, modelos o actrices o gente famosa. ¡Muy famosa! ¡Qué casualidad! Mira quién está aquí. Alya es cantante. Tal vez ella pueda ayudarte con eso. Pueden hacer una colaboración. ¡Alya! ¡Ay, Engin! Espera, ahora voy. La señora Alemán no quiso que nadie tocara la casa. Por eso se quedó así. ¡Ah, hola! La estrella del ascenso de la música, Alya. Te presento a una gran promesa del mundo de la moda. ¿Fatos? ¿Cómo estás, Alya? ¿Ya se conocen? Oye, ¿y tú cómo conoces a Fatos? Engin me conoce porque soy una diseñadora que trabaja con gente de mucho dinero. ¿Ah? Wow, no me lo esperaba. Por supuesto, Engin, claro que la conozco. Mi querida diseñadora de modas, me alegra mucho verte. No entiendo de qué se trata esto, pero te seguiré la corriente. ¡Alya! ¡Qué gusto verte! ¿No esperaba encontrarte aquí? Una de mis clientas me recomendó con ella y fue a mi taller. Me pidió que le hiciera algunos diseños, pero no hemos decidido qué podemos hacer para sus presentaciones porque quiere algo muy especial. Por eso me alegro mucho de que nos hayamos encontrado aquí. Y yo pensé que iba a presentarlas. De hecho, ya tenía que haberme hecho algunos vestidos, pero no es su culpa, no he podido ir a su taller. Ya que estás aquí, Alya, ¿por qué no nos acompañas? No, gracias, pero me están esperando. Los dejo solos para que sigan conversando. Hasta luego. Adiós. Adiós.
¿Nos podemos ir? ¿No es muy temprano? Es que tengo que preparar una presentación para mañana y debo empezar a trabajar. Entiendo. Está bien. Entonces pediré la cuenta. La próxima vez podríamos ir a un concierto de alguien. Claro, me encantaría. La cuenta. Es muy linda Alya, ¿no? Mucho. Es el último cumpleaños de Bulut. Se ven tan felices. Cuánto lo siento. Zeynep quería hacerle una gran fiesta en una granja. Pero mi hermano se opuso. Dijo que Bulut prefería algo sencillo y que solo quería estar con sus amigos. Al final, Ferit quiso llevarnos a todos de vacaciones. Solo fue la familia, pero no nos hizo falta nadie. Fuimos felices. Esto es lo único que quedó de ese viaje. No solo las fotografías, Denis. Están los recuerdos. Bulut es muy afortunado. Tiene un tío como tú, que le contará todas esas anécdotas. Y nunca olvidará a sus padres. Te agradezco mucho, Nazli. Sin ti no hubiera podido venir a esta casa. Tienes que ser muy fuerte. Todos te necesitan ahora. Especialmente Bulut. Bueno, tengo que irme. Mi teléfono se descargó y las chicas pueden preocuparse. Usa el mío. No, debo irme a casa. Gracias. Olvidaba la lámpara. Conozco un lugar donde hacen una ensalada deliciosa de camarones. ¿Podemos ir otro día? Claro. ¿Te llevamos? No, no es necesario. Tomaré un taxi. Muchas gracias. Como desees. No quiero que se te haga tarde. ¿Tariq? Busco un taxi para la señorita Pantos. Está bien, ahora vengo. Espero que nos volvamos a ver pronto para que podamos seguir conversando. Esperaré ansioso. Hubiera querido contarte más sobre mi trabajo, pero creo que fue suficiente por hoy. Señorita, ya está su taxi. Te lo agradezco mucho. De nada. Ay, es increíble en esta ciudad tan grande encontrarme con Alya en el mismo restaurante. Solo me sucede a mí. ¿De qué te quejas? Yo tuve que quedarme todo el día en casa aburrida mientras ustedes salían a divertirse. Siento que un día mi corazón se detendrá de los nervios. No te interesa nada de lo que digo, ¿verdad? Ay, Fatos, nos hemos interesado en tus historias por años. No me digas eso. Y quiero preguntarte algo. ¿Nos pediste permiso para mentir? Si no, cierra la boca ya. ¡Es Alya! ¿Hola? Fatos, no pudimos hablar en el restaurante y no entendí nada de lo que pasaba. ¿Crees que podemos vernos? Sí, claro. ¿Cuándo nos vemos? Puede ser ahora mismo. ¿Dónde estás? En mi casa. Está bien, envíame la dirección y voy para allá. De acuerdo, nos vemos. La envío. ¡Alya viene para acá! ¡Alya viene! ¡Chicas, deprisa, muévanse! ¡Tenemos que ordenar un poco la casa! ¡Es un desastre! Azumán, Alya es una chica bohemia. Ella no se fijará en esas cosas. Deja todo como está. Estoy segura de que viene a insultarme. Me dirá que soy la mujer más mentirosa que he conocido en su vida. Ya, Fatos, ¿por qué crees que haría una cosa así?
De nuevo estás exagerando. Ahora disculpen, pero tengo que irme a la cama. Estoy muy cansada. ¡Vamos, muévete! ¡Haz algo! Ay, no sé qué voy a hacer. El café huele muy bien. ¿Es italiano? ¿Te gusta? Te lo regalo. Fui a la casa de mi hermana a ver a Bulut. Ahora iré todos los días. Muchas gracias, Denis. No podemos dejarlo solo. Sabes que yo no puedo ir por todo lo que ha sucedido. Lo sé, Ferit. Estuvieron comprometidos, pero rompieron. Y yo me di cuenta que no se llevaban bien desde antes. Porque mi hermana es un tanto especial. Demet se deja influenciar mucho por Hakan. Él es quien causa los problemas. De otra forma, nunca habría habido ningún conflicto entre nuestras familias. Pues tú eres parte de la familia. Siempre ha sido así. Nunca hemos tenido ningún problema, ni cuando Demet y yo rompimos. Claro, porque todos estuvieron de acuerdo en que era lo mejor. Demet es mi hermana. Pero nunca me ha gustado su actitud. ¿Y cómo te sientes? Bien, pero he tenido días mejores. He buscado algo que me mantenga con ganas de vivir. Y sé que es ese niño. Todo fue muy extraño. Fue toda una casualidad encontrarnos ahí. ¿No es gracioso? Las personas se conocen accidentalmente, pero puedo ver en tus ojos que eres una buena persona. Sé que no tienes malas intenciones. Oh, ya, yo nunca quise engañar a Engin. De verdad, te doy mi palabra. No quería hacerlo, pero de todas formas le mintió a Engin. ¿Cómo se lo explicará ahora? Sí, en algún momento tenemos que contarle la verdad a Engin. Claro. Estoy segura que aún sabiéndolo se enamorará de ti. Solo le he mentido en relación al dinero, eso es todo. Está bien, voy a ayudarte. Se lo diremos poco a poco, en el momento y el lugar adecuado. No te preocupes, yo te ayudaré. Pero después, solo dependerá de su relación. ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Qué momento tan emotivo! Se ven tan lindas. Todo esto es muy extraño. ¿Cómo está Bulut? No muy bien, pero no quiere demostrarlo. Nazli también estuvo ahí. Demet le pidió que fuera a hablar con ella. ¿Hablar? ¿Hablar sobre qué? Le ofreció trabajo. ¿Pero ya tiene empleo? Sí, pero Bulut está ahí y quiere que Nazli lo cuide. Bulut y Nazli se llevan bien, ya lo sabes. ¿Sabes qué dijo Nazli? No le respondió. Le dijo que lo pensaría. Nazli, ¿aún no te duermes? No, se me quitó el sueño. Oh. Tal vez me ayude a hablar con ustedes. Oye, estamos aquí. Vamos, dinos qué sucede. La señora Demet, la tía de Bulut, me ofreció trabajar con ella. ¿Trabajo de qué? Quiere que cuide a Bulut. Ah, ya entiendo. No me agrada esa mujer y no puedo ocultarlo. Le dije que mi trabajo es ser cocinera, no cuidar a niños, y que he cuidado de Bulut porque en realidad lo quiero mucho. Pero al pensarlo mejor, no me gustaría dejarlo solo en esa casa. Me sentiría mal. Esa es toda la verdad. Sí, tienes razón, Nazli. Confío en tu instinto. Si esa mujer no te agrada, debe ser por algo. Creo que no debes aceptar. A mí tampoco me parece una buena persona. No puedes confiar en alguien así. Ella sabe que tú trabajas para el señor Ferit. Para empezar, no debería haberte ofrecido ese trabajo. ¿Tú qué piensas, Azuman? Yo sé que quieres a Bulut. Estar junto a él le ayudaría mucho. Y la señora Demet tiene mucho dinero.
Es decir, es poderosa. Puede ser una buena jefa, es lo que pienso. Yo no pienso de esa manera, Nazli. Ferit dijo que haría todo lo posible por recuperar a Bulut. ¿Cómo vas a dejar tu trabajo con él? Olvídalo. Creo que no debes aceptar. ¡Qué mujer! Ofrecerte eso. ¿Quién está ahí? ¿Quién es? ¿Qué haces en mi casa? ¡Fuera de aquí! ¡Soy Alja! Alja, ¿qué haces aquí? Olvidé mi cámara fotográfica. La necesitaba para unas fotos. No quise molestarte. ¡Ay, qué amable eres! Te ves muy gracioso. Un músico zombie descubierto en Balat. ¿Te parece gracioso? ¿Qué? ¡Dame eso! No, es mi cámara. ¡Dame eso! No. Por favor, no, quiero no verlas. Quiero. Dijimos que seríamos amigos. Me veo muy bien. ¿Me las puedes enviar? Debo irme. Te las enviaré más tarde. Hasta luego. Adiós. Voy a ganar más dinero que tú. Azumán, despierta, ya es tarde. Azumán, está sonando la alarma, ¿no irás a la escuela? Cancelaron la primera clase, iré después. Entonces, ¿por qué no apagas la alarma? ¿Debo hacer todo yo? Hermana, dámelo, yo lo pago. Dámelo. ¡Dámelo! ¡Ahora! ¿Por qué, Smith? ¡Cállate! No puede ser. Es el documento que la señora Demet presentó en la corte. Azumán, ¿qué hiciste?
¡Azumán, qué hiciste! ¡Azumán! ¡Azumán, por qué lo hiciste! ¿Compramos una fábrica de cemento? Lo sé, yo la quería. No le diré nada a nadie hasta que descubramos quién hizo la filtración. ¿Por qué, Ferit? No lo entiendo, es una fábrica pequeña, sin importancia. Pero es importante para Hakan. Tenía planes con esa compañía. Ya habían aceptado el precio, pero yo les ofrecí más y ahora es mía. ¿Cómo le vas a explicar esto al consejo directivo? ¿Le dirás que no pudiste controlar tu rabia y ganaste dinero en basura? Es una inversión muy inútil. Engin, la compré con mi propio dinero. No utilicé el de la compañía. Le quitaré todas y cada una de sus propiedades a Hakan. Pienso dejarlo sin nada. ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Cómo pudiste? No lo entiendo. ¿Cuándo tomaste esa fotografía? ¿Cuándo fuiste a hablar con la señora Demet? Pero ni siquiera estás avergonzada. ¿No tienes corazón? Nazli, cálmate. Primero debemos decidir qué vamos a hacer. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a mirar a ese niño a la cara? Ha sufrido demasiado y ahora esto. Y ahora descubro que fue mi propia hermana quien lo hizo. ¿Cómo pudiste? ¡Nos hiciste regalos con ese dinero! ¿No es así? Le hiciste algo terrible a un niño inocente, Azumán. Y me ocasionaste un grave problema a mí. ¡Ojalá te arrepientas! ¡Pero si no les dices nada! ¡Cállate! ¿Cómo puedes seguir hablando? Azumán, es mejor que te vayas a la escuela. ¡Anda, no vete aquí! ¡No quiero volver a verte! ¡No te quiero volver Nazli, a ver! Por favor, cálmate. ¡Matos! ¿Qué voy a hacer? Y esa mujer me ofreció trabajo. Es una víbora. No volveré a entrar a esa casa. Ni siquiera por Bulut no puedo hacerlo. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Demet le ofreció trabajo a Nazli. Quiere que ella se encargue de Bulut y que trabaje para ellos. Sé que no está bien, pero considerando la situación de Bulut, puede ser mejor. Es inaceptable que Bulut esté ahí. Demet está tratando de cobrar las cuentas del pasado con el niño. Hakan quiere nuestra compañía y utiliza a Bulut. Ambos se están aprovechando de él. Sin vergüenzas. Demet y Hakan pagarán por lo que están haciendo. ¿Cómo es que hicieron la negociación con Ferit Aslan? ¿Qué es esto? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo? ¿Y por qué no me informaron antes? No lo sabíamos, señor Hakan. Hoy llamé para acordar unos detalles y nos respondieron esto. Estamos igual de sorprendidos. ¡No pueden! ¡Ustedes no pueden sorprenderse porque trabajan para mí! ¡No pueden! ¡Ustedes son los que tienen que sorprender a los demás! ¡Tienen que saberlo todo! Les diré algo, quiero sorprender a más. ¡Están despedidos! Pero, señor... ¡Fuera! ¡Están despedidos! Señor, si lo permite, puedo darle una buena lección. No, no, Bekir. No lo hagas. En cierta forma, esto es bueno. ¿No lo crees? Nos dimos cuenta de que Ferit está muy molesto. Está haciendo cosas que normalmente no hace. Muy bien, vamos bien. Ahora logremos que su enfado crezca mucho más. Ahora te preparé algo muy bueno. Mira, primero le ponemos esto y después... ¿Quieres un poco de mermelada? No me gusta, yo quiero comer chocolate. Ah, lo entiendo, cariño, pero el chocolate no es bueno para ti. Además, esta mermelada es buena, es orgánica. No me gusta la mermelada, solo el chocolate. Tendremos que poner algo de miel en las mejillas de Bulut. ¡Ah, tío! Vino tu tío preferido. ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Buenos días. Denis, desayuna con nosotros. No, gracias, no tengo hambre. Pero tal vez puedo morder algo por aquí. ¡Tío! Está delicioso. Vine para que me des un beso de buena suerte antes de trabajar. Está
bien. ¡Piu! Qué bueno que viniste. Estoy esperando la respuesta de Nazli. Tal vez ese beso también nos dé suerte. ¡Ah! ¡Qué casualidad! Mira quién está llamando. Es Nazli. ¿Hola, Nazli? Señora Demet, he pensado en su oferta y no acepto. Nazli, espera. Ya tomé una decisión. No trabajaré con usted. Y buen día. Me dijo que no quiere trabajar aquí. ¿Es su decisión? Eso demuestra que Bulut no le importa demasiado. No, no digas eso. Bulut, Nazli te quiere mucho. Sí, me quiere mucho. Yo iré a vivir a la casa de mi tío Ferit muy pronto. Ella lo sabe, por eso no quiso venir aquí. ¿Cómo podré volver a ver a toda esa familia de nuevo? ¿Por qué me pasó esto a mí, Fatos? ¿Por qué mi hermana es así? No lo entiendo. ¿Cómo pudo hacerme esto mi propia hermana? ¿Cómo podré verlos a los ojos? Tienes razón, Nazli. Bulut es muy importante para el señor Ferit. Si se entera que Asuman hizo esto, puede perder la cabeza. Hasta podría enviarla a la cárcel. Aunque podría ser una buena lección. Asuman es mi hermana, Fatos. Yo tenía que protegerla. Me la confiaron a mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Se lo contaré al señor Ferit. No lo hagas, Nazli. No puede enterarse por alguien más. Debe saber la verdad por mí. Tengo que decírselo. Nazli. El despacho con el que trabajamos envió a unos abogados. Llegarán pronto. Tal vez descubramos algo. Nuevo mensaje. Denis me acaba de escribir. Está en casa de Demet. Nazli rechazó su oferta de trabajo. ¿Esa chica piensa de la misma forma que tú? Bueno, te veo en media hora.